¿Listos? Tres, dos, uno. Ha sido bastante, bastante buena. Tiene mucho tiempo que no me diga de tanto haciendo, actuando. Y bueno, creo que el personaje me gustó mucho. No sé, creo que le pude poner un poco de los tipos de cosas y no sé, comentarios que llego a utilizar en broma. Entonces, creo que funcionaron bastante bien con el personaje. Los demás actores también son bastante buenos, creo que tuvimos buena química, entonces funcionó a la perfección. La verdad es que no tenía la oportunidad de ver todos los videos, pero me gusta la propuesta y creo que tenemos un buen director y personas muy creativas, tanto en foto, en audio. O sea, todo el equipo se esfuerza, ¿no? Tanto en que ver que los encuadres, la iluminación, que las locaciones quedan bonitas. Me ha gustado mucho porque cuando lo escribí con Camilo, nunca nos imaginamos que iba a quedar tan bonito, tanto no sé, con las actuaciones. Y visualmente, ¿no? Visualmente, creo que es muy bonito porque sí nos estamos sorprendiendo y todo lo que nos imaginamos está quedando muy bien y el doble. Sí, es la diferencia entre cine y teatro. No, es como una explosión, ¿sabes? Entonces, pues sí, se me complica un poquito, pero pues ya me ayudó Camilo, ya me dijo qué hacer. Y pues también Ax me dijo que no hacer, qué hacer. Que en una toma así se notó en una expresión. Pues todo cool. Sobre el personaje, creo que en este caso se llama igual que yo, por lo tanto que existe cierta similitud con la persona que yo soy, pero pues también es una persona un poco más reservada que pues ha pasado por problemas familiares, ¿no? Temas que tienen que ver con su hermano, su madre y pues cosas que de alguna manera han moldeado pues la sensibilidad que tiene ante las otras personas y pues el amor por el arte, ¿no? Que en este caso le gusta mucho la música, el cine y así. Es chingón llevar a cabo un proyecto con amigos, ¿sabes? Yo siento que el valor de la obra, pues, es eso. Llevarlo a cabo con tus compañeros. Y, pues, está chingón. Nos preparamos para lo que pueda venir en un futuro. ¿Cuál ha sido mi experiencia? Pues, la verdad, ha sido muy estresante, pero es un estrés divertido porque, o sea, nos presionamos por hacer algo que nos gusta y, o sea, es mucho trabajo el que tenemos que hacer, pero a fin de cuentas es divertido porque sabemos que el resultado va a ser bueno debido a todo el esfuerzo que estamos haciendo.